¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este subprograma de Fiscal para Todos, en donde, bueno, hablaremos de un tema el día de hoy, que es un tema pues muy importante, en donde hay muchas disposiciones aplicables que no son muy, muy, muy claras en su aplicación. Y, pues bueno, lo que la autoridad puede decir, pues tampoco resulta tan claro, que es hablar del, bueno, todo lo que se refiere al régimen de incorporación fiscal, un régimen fiscal aplicable a todos los comerciantes que en principio se consideran pues como pequeños comerciantes. Esto deviene de lo que era el régimen de pequeño contribuyente, los regímenes pequeños, y hoy tenemos este régimen de incorporación fiscal. Y pues bueno, para hablar de este tema contamos con la presencia de un experto en la materia, alguien que día a día ve este tipo de cuestiones, que es el contador José Cruz Lozano. Entonces, vamos a dar inicio a este programa. Gracias por estar con nosotros. No se vaya. Pues daremos inicio a nuestro tema del día de hoy, de su programa de Fiscal para Todos, que es hablar del tema del régimen de incorporación fiscal. Un tema que, bueno, está medio raro, solamente los raros le entienden. Y para ello, pues tenemos invitado a nuestro amigo el contador José Cruz Lozano. José, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Toma asiento, por favor. Gracias. Siéntete cómodo en tu casa. Muchas gracias. Para hablar de este tema que es complicado, ¿no? Es para los pequeñitos, pero los pequeñitos que requieren uno, dos o tres, cuando menos, asesores fiscales, ¿no? Fíjate que en algunas ocasiones escuchaba al principio que decía la autoridad, este espacio para estos negocios no va a ser necesario ni siquiera el contador, lo cual a través del paso del tiempo se dan cuenta que no es así, porque entrando por inicio las facturas, el control, el ver que me hablan de una cosa del IVA, me hablan del ISR, realmente no se dieron cuenta que no era tan fácil, ¿no? Entonces, pero fíjate, perdón que te interrumpa, tienen razón. No necesitan al contador, necesitan al asesor fiscal. Sí. No, sí. Nada, no al contador, ya no lo necesitan. Y eso es una cuestión que ya tiene muchos años que el Estado, el gobierno, digo, siempre he hablado de que desde el régimen simplificado, ¿no? Que era el complicado, decían que tu contador es tu cuaderno, ¿no? Esa frase, ese eslogan que se manejó mucho en Hacienda. Y siempre como que a esos contribuyentes que pareciera que son los pequeñitos, a veces yo digo que son los chabelos. Sí, hay muchos grandotes disfrazados de pequeñitos. Así para efectos de aprovechar algunas cuestiones que bueno, sí hay que también mencionar si hay algunas facilidades para ellos en este régimen. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué este régimen para quiénes son? ¿Quiénes pueden estar en este régimen? Fíjate que anteriormente, antes del 2014, se llamaban los pequeños contribuyentes. Entró en vigor en el 1 de enero del 2014 el régimen de incorporación fiscal. Enfocado yo lo veía para la autoridad que decía, todos esos negocios informales, llamemos en los tiangueros, negocios que no estaban regularizados correctamente, dijimos, vamos a meterlos aquí. De alguna manera se aprovechan algunos negocios y dicen, si me pones un tope de 2 millones de pesos, pues voy a aprovechar, a lo mejor yo sí estoy bien constituido, ya tengo 5 años y voy a aprovechar si yo no rebaso esa cantidad de poder estar tributando ahí. A través de... En un momento dado, si tengo mi establecimiento bien y en donde estoy hay un espacio, pues saco un local afuera, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Y fíjate que dentro de todas estas actividades trataban la mayoría de decir, bueno, pues voy a aprovechar esas facilidades. Claro, la ley marca muy claro. Son ciertos nada más, no todos. Por ejemplo, los que enajenan bienes, los que prestan servicios, pero que no requieren título profesional. Por ejemplo, están los herreros, carpinteros, albañiles,
de alguna manera que no requieren ese título. Estas personas pueden estar en este régimen sin rebasar esos 2 millones de pesos que platicamos. O sea, ¿no? Que no requiera título o que no tenga el título. Es diferente. ¿Es igual, es indistinto? No, que no requiera, no necesite el título para desarrollar su actividad, ¿no? Un oficio. Un oficio, exactamente. Por ejemplo, a lo mejor un contador, a un auxiliar. Es a lo que voy, José. Oye, si yo, para hacer la contabilidad, uh-huh, no se requiere título profesional. Una cosa es la auditoría, ahí sí. Claro. Pero la contaduría no. Entonces, yo como contador puedo estar en el régimen de profesión. Si yo no requiero mi título para realizar mi actividad, claro que puedo estar ahí. Definitivos, no hay ninguna limitante. Pues no, nada más son actividades de comercio que tenga yo que comprar y vender algo. Es correcto. O fabricarlo y venderlo, o modificarlo y venderlo, ¿no? Es correcto. No nada más es para quien compra y vende. A lo mejor soy carpintero, compro mi material, pongo mi mano de obra y puedo estar ahí tributando porque no requiero un título profesional. Si doy servicio de mantenimiento, digo, agarrando un género, soy un mecánico que doy mantenimiento a automóviles, soy un ingeniero, pero doy mantenimiento de los software, de las computadoras, claro, e incluso la limpieza del mismo equipo y todo. Así eso, es. ¿Pudiera estar también? Sí, también, sin problema. ¿Aunque tenga título? Bueno, si yo aunque yo tenga el título, pero no lo requiero para la actividad, puedo, sin problema. Sí, hay que hacer la aclaración, ¿no? Sí, yo puedo tener el título. A lo mejor yo soy contador titulado, pero yo me dedico a lo mejor a hacer otro tipo de actividades y para esa actividad yo no requiero el título, puedo estar en el régimen de incorporación fiscal, porque mis ingresos no se van a percibir a través de honorarios, va a ser por otra actividad que yo estoy realizando, ¿no? Que no requiero ese título. Si eres contador y eres masajeador también, pues no lo requiero. Ándale, sí, exactamente, sí. Exacto, no lo requiero a lo mejor. Y me contratan así, bueno, pues adelante, puedo aprovechar estas facilidades que me da este régimen de incorporación. Muy bien. ¿Y qué más de requisitos o qué más consideraciones hay que tener para estar en este régimen? Bueno, primer paso, inscribirse, obviamente, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya a través, obviamente, de que yo ya esté inscrito, voy a tener que saber llevar, como decían, ¿no requieres contador? Pues sí requieres, porque de alguna manera, ¿quién me va a asesorar? Porque vamos a poner dos ejemplos. Yo divido el régimen de incorporación en dos partes. Uno, quien tiene sus clientes bien identificados, y otro que trabaja mucho al público en general. ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo tengo mis clientes ya bien identificados y les facturo. Los tengo bien identificados, pero si yo tengo mi negocio, vamos a poner el ejemplo, una estética. Y mis clientes, mis clientas vienen, nadie me pide un CFDI, pero estoy teniendo un ingreso, claro. Estoy trabajando con el público en general. Entonces yo divido, vamos a decirlo así, de dos maneras para darlo a entender. Y tiene una mecánica tanto los que sí facturan como los que no, para efectos, por ejemplo, del IVA. A lo mejor en el IVA, pues yo, en el caso del público, yo tengo que nada más elaborar un CFDI que me pide la autoridad, uh-huh, y que desde ahí empezamos con los problemas, porque mucha gente no está bien empapado en cuestión de la cuestión cibernética, uh-huh, porque hay gente que dice, pues es que yo no le entiendo ahora tantos cambios de las computadoras, que entra, que sale el Facebook, muchos no. Entonces, desde ahí empezamos con problemas. Entonces, requieren a fuerzas la computadora para hacer ese CFDI global, vamos a decirlo así, por mis necesidades de mi negocio, diario un CFDI de manera global, semanal, quincenal, mensual. Y obviamente el tratamiento es diferente de acuerdo a los que yo sí tengo identificado, que mis 10 clientes que tengo, los 10 me requieren factura CFDI. Entonces, son tratamientos diferentes. Y no obstante que puedo tener un eventual que no me lo pida. Ah, claro, o sea, claro, o sea, no, definitivo. No es una clasificación estricta, ¿no? Es correcto. Puede haber una combinación de ellos. Es correcto, un híbrido donde yo me meto de uno y de otro, es correcto. Yo nada más separaba en la cuestión que hay muchos negocios de esos que la autoridad quería meter dentro, vamos a decir, en regla, y que vendían mucho, mucho al público. Entonces, de alguna manera, pues, ¿quién le pedía una factura? Y me viene a la mente esto de las personas que son estéticas. Pues, es rara la persona que les pudiera pedir, pero se trata, no, obviamente... Pues, si te cuento que es estético, pues, ¿qué le pides, no? Sí, exactamente. Nada. Exactamente. Entonces, hay negocios que realmente sí es poco común que les puedan pedir un CFDI, pero de alguna manera es que todos a lo mejor podamos contribuir de acuerdo a nuestra capacidad
De ingresos que tengamos, pero sí llevando ese control correcto, porque a lo mejor alguien se pueda confundir y diga, ah, pues yo entonces, persona que llegue, le tengo que hacer mi factura. No, no es así. Si obviamente el contribuyente, tu cliente, no te lo pide, puedes hacer una CFDI global de acuerdo a las condiciones que me está marcando el SAT. Entonces, sí es importante que la persona que esté en este tipo de régimen, sí se asesore correctamente, como tú decías, un contador, un asesor fiscal. Sí, porque todo esto, amigos televidentes, no es que sea difícil, porque no es difícil. El tema es que tenemos que ver desde la ley de ingresos, que hay disposiciones para ellos. Es correcto. Tenemos que ver la ley de impuestos sobre la renta, que hay disposiciones para ellos. Tenemos que ver el reglamento de ISR, que hay disposiciones para ellos. Tenemos que ver las reglas misceláneas, que hay disposiciones para ellos. Entonces, es todo acervo de disposiciones legales y reglamentarias y misceláneas que el contribuyente no nada más las tiene que identificar, sino aparte tiene que entenderlas. Así es. Esto aunado a lo que es el software, el sistema de mis cuentas, si mal no recuerdo. Es correcto. Que tiene que saber manejar. Sí, y tiene también, y también ahí hay conceptos que él tiene que buscar entender, ¿no? Así es. Y luego esta interacción, o dicho técnicamente, esa interacción que es una vinculación, pues no, ahí es donde viene el tema de que pudiera parecer, no pudiera parecer, es enredado. Así es. Porque así lo que es. Comentabas del público general de la emisión de la factura está en miscelánea. Uh-huh. Entonces hay que ir a buscarla, encontrarla, ¿no? Así es. Fíjate que luego hasta platicando entre comerciantes, podía uno decirle al otro, oye, fíjate que tú dices que yo no presento declaración anual en este régimen de incorporación y me dices que tú sí, pero a mí mi contador no presenta declaración anual. Efectivamente, es que dentro de este régimen de incorporación te da la opción de que puedas tributar con un, vamos a decir técnicamente, como dicen, coeficiente de utilidad y que lo manejes como una persona moral, como una empresa. Pero tienes la otra opción de manejarlo como lo estamos platicando ahorita. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, desde ahí a lo mejor el contribuyente puede decir, híjole, ¿cómo le hago? ¿De esta manera o de esta? ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo? Entonces, desde ahí empieza la asesoría a decir, tomo la decisión la más correcta para lo que más me convenga a mí. Además, definitivamente este régimen tiene una carga fiscal muy mínima si la sabes aprovechar. Fíjate, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. Oye, sí es cierto, se lo he escuchado cuando pues vas al mercado, vas a algún lugar donde si estoy en un régimen de estos, de los pequeñitos, no pago impuestos. Es lo que se escucha, ¿eh? Así es. No pago impuestos, ni nada de impuestos. Digo, hablando en concreto, ni el impuesto sobre la renta, ni el impuesto al valor agregado, ni el impuesto a pesar sobre producción y servicios, ni nada de nada. Eso es verdad. Es correcto cuando tu giro, tu negocio, tiene ciertos límites. Por ejemplo, si tu negocio no rebasa 300,000 pesos de ingresos que tú estés declarando, pues estar totalmente con una reducción al 100% que te permite la autoridad, tanto en ISR como en IVA como en IEPS. Es correcto. Pero si vamos a suponer tu negocio, sabes que de antemano tienes más ingresos y vamos, hablemos de 800,000 pesos, 1,000,000, pues obviamente a lo mejor sí vas a tener que pagar, pero no el 100%. Uh-huh. Ahí es donde viene una facilidad, como tú decías, manejaste la ley de ingresos, la ley del ISR, la ley del IVA, todo eso te permite decir, oye contador, dime, ¿cuál es la mejor manera, lo más correcto? Pues mira, tienes esta opción y el primer año no vas a pagar ni ISR ni IVA, si por ejemplo vendes al público en general, si la mayoría de tus ingresos son al público. Oye, perfecto. Oye, si facturas acá, también tienes el 100% de ISR, a lo mejor el IVA sí tendrás que pagar, pero hay que ver de acuerdo al esquema de cada necesidad de cada negocio. Pero sí es correcto, puede ser, pero a veces se pasa mala información, dicen, y se quedan con la idea, entonces ya no voy a pagar nada durante el régimen que esté. Pues no en todos los casos, incluso, ¿verdad? Te puedo tachar de mal contador. ¿Sí? Oye, yo conozco uno que no paga. Sí, tú sí me haces pagar. Exacto. Y a lo mejor esas menudencias, esos detallitos que están en las disposiciones que ya mencionamos, sí, pues no las ventilo, no las reviso, o a lo mejor mi contador no me las explica adecuadamente. Sí. Entonces no entiendo y lo tacho de mal contador cuando está aplicando adecuadamente y al otro que también adecuadamente, pero el otro sí no paga. Sí. Y yo sí debo de pagar. ¿No? Sí, es que yo creo que más bien el contribuyente por lo regular buscamos o buscan
la manera de decir, quiero pagar lo menos posible, si se puede, nada. Ah. Pero desafortunadamente yo creo que va más allá. Es, contador, ayúdame, dime cuál es la mejor decisión que debo de tomar para mi negocio. No quiero tener problemas, pero sí quiero aprovechar las facilidades que me da la autoridad. Entonces es ahí donde tampoco debe ser el contador y vender la idea, a lo mejor nada más por decir, híjole, me lo traigo como cliente y le claro. digo que no va a pagar nada. Y no es lo correcto, ¿no? Porque no en todos los casos es así, ¿no? Y por ejemplo, respecto a mis obligaciones adicionales que tengo también de control, de medidas de control para cuando la autoridad pues, me quiera tocar la puerta y me quiera revisar a ver si es cierto que lo que declaré es lo que debo de hacer y si es cierto que yo no debo de pagar y si es cierto que nada más debo de pagar IVA. Esas medidas de control, ¿qué tan complejas son? ¿Qué tan sencillas son? Fíjate que actualmente yo creo que ya desde que entró en vigor este régimen, muchos contribuyentes cometen a veces un grave error. Pueden decirles el contador a lo mejor, no, pues declara nada más lo que facturas y lo demás no lo factures. Desafortunadamente ya la autoridad, tú lo sabes, tiene ya otros medios de recaudar, de observar al contribuyente. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, créditos personales, etcétera. Entonces, a veces hay mucha incongruencia con estos tipos de contribuyentes porque dicen, pues yo facturo o declaro 100 mil pesos, vamos a decir mensuales. Y resulta que en la cuenta bancaria hay 300 mil depósitos por 300. Tengo tarjetas de crédito, tarjetas departamentales. Es cuando viene la incongruencia y dices, oye, a ver, espérame, esto no suena lógico, ¿no? Entonces debe de ser bien, como dices tú, bien asesorado y saber lo que realmente está entrando al negocio. Yo soy de la idea que debe de ser bien asesorado para declarar lo que realmente está entrando y no se trata nada más de decir, ah, pues como la autoridad no me ve y como no me piden CFDI factura, ah, pues entonces ya la hice. No me controla a mí. No me controla, claro. Pero desafortunadamente sí nos controla por medio de las cuentas, sobre todo las cuentas bancarias, ¿no? Y hay gente que, no, déjame decirte, yo conozco gente de Central de Abastos de que tienen negocios grandes y que desafortunadamente meten mucho dinero en efectivo y a veces dicen, declaramos poquito, pero el contador hay veces que no checa y no verifica, decir, a ver, pero déjame ver tus estados de cuenta, claro. Porque entonces no va a empatar esta situación una con otra, ¿no? ¿Y cómo manejas tus flujos en los estados de cuenta? Es, ¿no? Correcto. Porque aquí, digo, no, la intención es informar. El tema es que después puede venir un acto de fiscalización y establecer lo que es la discrepancia fiscal. Es correcto. Y esa posición es catastrófica para cualquier contribuyente porque había todo eso que hizo o que no hizo, habrá que justificarlo frente a la autoridad en un término muy breve y al final del día, pues, ¿quién crees que va a tener la culpa? ¿A quién le van a echar la culpa? Pues sí, la autoridad promovía, no vas a requerir contador público, claro. Y después de estas situaciones, pues creo que sí requieres quien te asesore, quien te ayude. No todo lo vas a saber. Entonces, me queda claro que la autoridad vendía la idea de decir, no requieres contador, te ahorras los honorarios de un contador, pero no es así. Yo creo que al contrario, puedo aprovechar esta facilidad de este régimen, pero siempre y cuando sea bien asesorado, ¿no? La desorientación fiscal que dan en las administraciones locales, híjole, deja mucho que desear y los contribuyentes cuando van a buscar asesoría frente a la autoridad, pues tampoco es la adecuada, ¿no? Lamentablemente. Sí. Lamentablemente. Sí, es así. De hecho, he tenido algunos comentarios de algunos contribuyentes que se van a inscribir, van a hacer su trámite, vamos a decirlo coloquialmente, su alta, y resulta que regresan y dicen, es que no me metieron en el régimen de incorporación, me metieron en otro régimen. Claro. Son cosas que suceden, obviamente, y desde ahí resulta, híjole, es que te hubieras asesorado con el contador para que él te hubiera dicho dónde deberías de haber encuadrado de acuerdo a tus necesidades y que pudieras aprovechar esta facilidad. Y, por ejemplo, ¿no? En ese caso, cuando yo estoy medularmente en personas físicas, tenemos esas dos formas de pagar impuestos, ¿no? En lo que es el régimen de incorporación fiscal, que es nuestro tema, y el otro que también con lo que conocemos coloquialmente como el régimen general. Si por alguna razón la autoridad me colocó en el régimen que llamamos general, ¿puedo hacer algo para regresar al de régimen de incorporación fiscal? Fíjate que en teoría no. En la práctica se ha vuelto como algo confuso que ni la misma autoridad
ha definido en la práctica, y te voy a decir por qué. ¿Algún contribuyente se equivocó o lo orientaron mal y se fue al régimen general de ley? Pasa un mes y, oye, es que yo no iba aquí, esto. Tratamos de hacer un aumento y disminución de obligaciones y a veces el sistema sí te lo permite. Pero en otras ocasiones, no sabemos por qué, no te lo permite. Te dice, ya no puedes regresar. Si tú ya estás aquí, ya no puedes regresar. Esto es lógico cuando rebasas esos 2,000,000 de pesos, que ya estando en el régimen general, porque ya tienes ingresos superiores. Ok, es correcto. Oye, que el próximo año, este año facturé 4,000,000, me voy al régimen general, pero el siguiente año facturé 1,800,000. Oye, pues entonces puedo regresar al régimen de incorporación. Ya no se puede. Definitivamente ya no se puede. Pero estamos hablando de cuando alguien en un momento dado tiene esa situación de que yo voy, me inscribo y se equivocaron, me orientaron mal y me voy al régimen general. Pues fíjate que ha sucedido las dos situaciones. En algunos casos sí permite el sistema hacer mientras no haya habido movimientos, declaraciones, pero en otras ocasiones no. Entonces es una situación que te podría decir que va a criterio de que el sistema te permita o no. Yo aquí más bien recomendaría que el contribuyente fuera y pidiera la disminución. En términos de las disposiciones, pudiera o no pudiera, porque ese es otro problema, ¿no? Los sistemas ahora están mandando mucho. Están mandando mucho en cómo declaramos, en los dictámenes, bla, bla, bla. Ahora con el tema del seguro social, que también es otro problema que traen ahora, que están haciendo todo ya de forma cibernética. Sí. Pero a veces, quien pareciera quien manda es el sistema y sí, no necesariamente, aunque hay muchas legislaciones, disposiciones aplicables a estos contribuyentes, a veces quien no manda es la ley. Y en términos de ley, ¿pudiera yo hacer un cambio? Fíjate que sí. Yo creo que aquí, pues no debe de ser que un formato, un sistema puede estar por encima de la ley. Claro. Definitivamente no. Pero volvemos a regresar al mismo tema de inicio. Entonces, ¿sí requiero o no requiero un contador? Que me asesore, que me diga, oye, es que yo estoy aquí. No, es que sí puedes. De acuerdo a la ley, sí puedes. Y de alguna manera, vámonos, puedo justificar, decir, oye, yo vine, a mí me orientaste mal, pero yo quiero estar en este régimen porque estimo no rebasar esos 2,000,000 de pesos. Entonces, de alguna manera me estoy pegando a la ley, pero aunque el sistema no lo permita, podemos ver la manera. Por eso requerimos el coacheo hacia los contribuyentes. Y si además, ¿no?, de ingresos por una actividad donde voy a comprar y vender tasas, que pudiera ser el régimen de incorporación fiscal, tengo ingresos porque, bueno, pues tengo un departamento, tengo un local que lo rento, es correcto, otorgo en arrendamiento, y es, a lo mejor también, pues, doy clases y me pagan de dar las clases que doy. Si tengo otro tipo de ingresos de otros capítulos diferentes en lo que es la ley de impuesto sobre la renta de personas físicas, ¿puedo estar en ese régimen? ¿No puedo? ¿Me puedo conservar? Sí puedes. Cuando inició esto en el 2014, la autoridad no permitía. Pero ahora actualmente sí lo permite. Si tú tienes ingresos por arrendamiento, que rentes locales, que rentes una casa habitación, que tengas otro tipo de ingresos, ¿cómo? Intereses, que yo tengo un dinerito en mi cuenta, estoy recibiendo intereses, puedo, siempre y cuando la suma de las dos actividades no rebase esos 2,000,000 de pesos. ¿Y si fueran tres actividades? También se puede, siempre y cuando no rebasemos los 2,000,000 de pesos. En el momento en que yo ya rebasé esos 2,000,000 de pesos, automáticamente me paso al régimen general de ley. Mis declaraciones dejan de ser bimestrales, porque en este régimen las declaraciones son cada 2 meses. Paso allá mis declaraciones a hacerlas mensualmente, ya con otro esquema totalmente diferente al régimen de incorporación fiscal. Es correcto. No me puedo esperar al otro año a decir, ah, bueno, pues aprovecho este año. No, no es así. Entonces, si rebasé los ingresos en julio. Es correcto. Ya a partir, vamos a decirlo, de agosto, ya mis declaraciones van a ser en el régimen general, ya no como régimen de incorporación fiscal. Y mi declaración anual, ¿ahí qué pasaría si tengo otros ingresos de salarios, de arrendamiento, y tuve más de medio año de incorporación fiscal y después voy a terminar con menos de medio año de tiempo en un régimen de general de ley? ¿Ahí cómo haría mi declaración anual? Fíjate que todo lo declaro, y esto aunado a lo que establece el artículo 6 del Código Fiscal, donde te dice que
cuando la ley te da opciones, así es. Toma una por todo el ejercicio. Así pero bueno, es. Esa es una disposición genérica del código. Sí. Pero tengo una específica en la ley de renta. Creo que eso está en la ley es de correcto, renta, ¿no? Es correcto. Sí, mira, de hecho, yo este contribuyente que estaba en el régimen de incorporación fiscal presenta su declaración anual por salarios y por arrendamiento, con sus ciertas condiciones. Si yo a mitad de año rebasé y paso al régimen general, tengo que declarar la cuestión de arrendamiento, asalariado y la cuestión del régimen general. Esos ingresos que yo estoy teniendo, ahora sí, presenta tu declaración anual. Dejaste de ser el RIF que tenías esa facilidad de no presentar tus ingresos totales en la declaración anual porque no existe, pero ya los demás ya automáticamente tienes que presentar esa anual. Amigos televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero que los comentarios hayan sido de algún, bueno, sean de beneficio y de provecho para ustedes. Amigo, pues también a ti. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario. Y pues bueno, gracias por los comentarios. Amigos, me despido de ustedes. Soy Miguel Ángel Martínez Uc. Nos estaremos viendo en otras cápsulas de este su programa Fiscal para Todos. A ver si no nos gana la risa con... Es lo que yo estoy viendo. Con Bárbara. Y... si se ríen, se voltean, por favor. Ya llega a decir que es el régimen de incorporación fiscal. ¿Qué dijo consultorio fiscal? No, dije fiscal para todos.